que tú has partido, ha comenzado para mí la oscuridad. En torno a mí, y el recuerdo de los días bellos en nuestro amor. La rosa que me ha dejado ya se ha secado, pero la guardo en un libro que no termino más de leer. La Chopería, orden de alitas, 110 pesos de martes a domingo. Y promoción de dos órdenes de alitas por 180 pesos viernes, sábado y domingo. Contamos con nachos con carne, super burros de carne asada, tortas y algo más. La Chopería. Licores Vázquez, en calle Segunda y Riverol número 201, zona centro. Y Churros Vázquez, con dos sucursales en Macro Plaza del Mar, al lado de Applebee's y enfrente de Cinépolis. Churros Vázquez, con las mejores promociones. El amigo David Acosta los invita a Mazatlán, sí, pero a Coctelería Mazatlán. Venga a disfrutar del mejor sabor en Coctelería Mazatlán, donde le brindamos platillos fríos y calientes. Tenemos para usted camarones rancheros, quesadillas de marlin, de pulpo en chipotle, camarones al mojo de ajo, pescado zarandeado, cabrilla, almeja gratinada, caldito siete mares, callo de hacha, ceviche y cócteles. Estamos ubicados en calle 10 y Miramar. Lo del mar es nuestra especialidad y hablar de mariscos es hablar de Coctelería Mazatlán. Paga primero, ahorra dinero. Inicia el año con el pie derecho. Al pagar tu predial en enero, recibes un 12% de descuento y si pagas en ensenada.gob.mx, recibes un 3% de descuento adicional. Además, puedes diferir tu pago a 3, 6 o 9 meses sin intereses con BBVA y Citibanamex. Se aplican restricciones. Gobierno de Ensenada. Juntos, seguiremos cumpliendo.
Este es el reporte del precio promedio del combustible por litro que se despacha en las gasolineras de Pemex en el puerto de Ensenada. Premium en 22 pesos con 17 centavos. La Magna reporta un precio promedio de 19 pesos con 97 centavos. Y el diésel en 21 pesos con 25 centavos. Los precios están sujetos a cambio según lo marque la Comisión Reguladora de Energía. Esta tarde la divisa americana se está cotizando por promedio en diversas casas de cambio de este puerto en 19 pesos con 40 centavos a la compra y en 20 pesos con 15 centavos a la venta. Para lo que resta de la tarde-noche de hoy, 28 de enero, para el puerto de Ensenada, el termómetro marca al momento 18 grados Celsius y por la noche se estima una temperatura de 13 grados Celsius. Mientras... Muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto en esta tarde de viernes 28 de enero. Estamos transmitiendo en vivo este programa Lánzate, mi nombre es Jorge Díaz. Y Rosalba, quien es intérprete de lengua de señas mexicana, la saludo con gusto, saludo a Alberto también y le saludo a usted que hace el favor de ver este su programa Lánzate en las redes sociales Facebook Lánzate y estamos en el foro 5 de CNR, canal 73 para el estado de Baja California, mi estimado Mario Rivera, director general, mi estimado Emanuel allá en controles, en producción en Rosarito, mis compañeros que se encuentran en cada uno de los municipios, como lo es Mexicali, Tecate, Tijuana, Rosarito, y aquí nosotros este equipo de CNR Lánzate, canal 73, muy contentos, Martín, Andrés, Macías, un saludo, gracias Alejandro Agúndez, muy amable, te agradezco, a Dalia, saludos, ahí les mandan saludos a Dalia Aurora, quien es la que nos aporta junto con Luis Rivas la información que usted ve con relación al tipo de cambio, el clima, cuánto cuestan las gasolinas. Gracias por esa atención muy amable, Martín, Andrés, gracias. Y pues ya lo vieron, fallece el día de ayer Diego Verdaguer, cantante argentino de la edad de 70 años, pues fallece en Los Ángeles, donde vivía o vive su hija, Ana Victoria, es esposo o fue esposo de Amanda Miguel, cantantes que fueron acogidos aquí en nuestro país. A la edad de 70 años, nació en 1951, por eso que trajimos esta canción de inicio. Y descanse en paz y el sentido pésame a su familia. Gracias. Saludamos también con mucho gusto a usted que está frente al televisor, ya lo comenté. Y contentos, un programa que lo vamos a realizar, lo vamos a presentar porque hay mucha información que seguramente el lunes y el miércoles estaremos llevándole esta información. Ahorita van a aparecer en los cintillos de si usted se quiere comunicar, es el teléfono en estudio en vivo, también el Facebook del Messenger, el teléfono celular, el WhatsApp, estamos en vivo, gracias. Alberto Sainz Ramírez dice que se oye eco, tenemos problemas con el audio ahí, hay un eco ahí, a ver si checamos esa parte, aquí sin agua en fraccionamiento Arcoíris, y precisamente Alberto, traemos esa parte de la situación de una rueda de prensa que ofrece el titular director de CESPE, el ingeniero Jaime Alcocer Tello, y ahí es muy importante, antes de pasar a esto, miren, hay una declaración importante que tiene que ver con la seguridad y viene de un diputado federal por Baja California de la 65ª legislatura y dice lo siguiente, Isaías Bertín, es el nombre del diputado, es de Ensenada, y Isaías Bertín afirma que el ayuntamiento de Ensenada está rebasado en el tema de seguridad. Ante el homicidio de un menor de tan solo 10 años de edad en la colonia 17 de abril, el diputado federal pidió a la presente administración tomar cartas en el asunto y ver el tema de seguridad con la seriedad que merece. Es esto lo que comentó él. Él pertenece a la Secretaría, él es el secretario de la Comisión de Seguridad. Hay que decir que
hay diferentes comisiones y él pertenece a la Comisión de Seguridad en el Congreso de la Unión, señaló que este día que el gobierno municipal de Ensenada se ve rebasado en materia de seguridad, esto a raíz de la ola de homicidios que se han vivido en los últimos días en el puerto y que al día de hoy se pone en manifiesto ante el homicidio de un menor de tan solo 10 años de edad en la colonia 17 de abril. El diputado puntualizó, si ponemos la foto por favor, Alberto, puntualizó que la presente administración debe tomar cartas en el asunto y ver el tema de seguridad con la seriedad que se merece. Exhortó a las autoridades municipales a presentar a la ciudadanía un plan integral de seguridad que realmente se ejecute y no solo presentar ante Cabildo un documento para cumplir formalidades políticas. Muy fuerte esto, declaración que emite el diputado federal hacia el ayuntamiento, dicho en palabras muy cortas, es no se está cumpliendo con la seguridad y le pide al presidente municipal, le pide al ayuntamiento, pues que ya lo tomen con seriedad este tema de la inseguridad que cada día va aumentando. Puntualizó que los mandos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal deben reconocer que se vive una crisis en el municipio y estar a la altura de los retos que se enfrentan. El diputado federal finalizó señalando que estará puntualmente dando seguimiento a todos los temas en materia de seguridad y que los mandos policiales realmente cumplan las expectativas. Muy claro y importante esta declaración que dio el día de hoy el diputado federal por Baja California, el licenciado Isaías Bertín Sandoval. Importante esta parte. Y pues bueno, vamos a pasar a otro tema. Aquí Martín me dice, las pipas bien cara. Y fíjense que lo que vamos a tratar el día de hoy es precisamente el tema del agua. El día de hoy se ofreció una rueda de prensa donde el ingeniero Jaime Alcocer Tello da a conocer esta problemática. Con esto empezamos y enseguida regresamos para que después vienen la serie de preguntas. Ahí nos dimos cita varios compañeros periodistas, varios compañeros conductores de programas de radio, de televisión, de redes sociales, para dar a conocer esta problemática que ponga atención. Hay una responsabilidad de una empresa que se llama Aguas Ensenada, porque hay que recordar que Aguas Ensenada es una asociación pública-privada, una inversión en donde el gobierno del estado, en el tiempo del exgobernador José Guadalupe Osuna Millán, se autorizó, estuvo incluso aquí inaugurando esta planta desaladora, el expresidente Enrique Peña Nieto, se le paga a esta desaladora 17 millones de pesos. No voy a ampliar más, vamos a ver cómo inicia esta rueda de prensa y lo que dice de los motivos y quiénes son los responsables en este sentido. Técnico y operacional del organismo, y pues agradecerles la parte de la atención que estamos recibiendo de partes en un tema tan relevante y tan urgente para la ciudad como lo es la falta del suministro y del abasto del servicio de agua potable a 66 colonias de la ciudad. Por ahí pasamos ahí el listado, porque es grande, y donde por parte nuestra estamos realmente preocupados y molestos, porque ante la falta de respuesta oportuna por la empresa Aguas de Ensenada, que de mi gusto no es una empresa de responsabilidad social, dado que está también de mi gusto cuidando los centavos en vez de cuidar el servicio y el contrato que tiene con la ciudad, ese compromiso, y que tenemos ahí desde el día sábado 22 a las 11 de la noche se presenta una fuga en la línea que cruza por las inmediaciones del distribuidor vial El Gallo, que está en proceso de construcción. Lo podemos observar.
esta parte de para aquí la... Un favor, nada más, hable un poquito más fuerte para escuchar los audios, por favor. Sí, gracias. Aquí lo que sucede es que el día 22 se presenta esa fuga que pueden observar aquí a mi derecha, y de inmediato es en un tubo de 20 pulgadas de fibra de vidrio, y que de inmediatamente le ordenamos y le dimos indicaciones a la subdirección técnica para que atendiera, obviamente dada la gravedad del asunto, es que se coordinara rápidamente con la gente de la CIDUR que está haciendo ahí los trabajos, y que se comunicara directamente con la empresa Agua de Ensenada para que atendiera el evento. De inmediato se establece ahí una coordinación de trabajo, y bueno, en ese momento la empresa Agua de Ensenada, una vez que revisan ahí la situación, se comprometen a restablecer y a reparar esta ruptura en el tubo de fibra de vidrio, que bueno, pues que tienen que reemplazar ese tramo, porque es difícil reparar un tubo de fibra de vidrio, que pues, seguimos pensando por qué pusieron un tubo de fibra de vidrio, pero bueno, ahí está la realidad. Pero al transcurrir de los días, esto obviamente tiene una afectación importante, que nos deja a más de 66 colonias fuera del servicio del abasto, y que pues hay una afectación estimada de 45.000 habitantes en la zona y también en la zona comercial, y esto ha desatado desde entonces, del domingo a la fecha, una serie de reclamos al 073, en las redes, en los medios, etcétera, ante la falta de vital líquido que tenemos nosotros aquí, y que bueno, que todo es sabido que está a cargo la operación del suministro en el área. Aquí la CEA, por conducto de su secretario y por instrucciones del ingeniero Francisco Bernal, secretario del agua, pues están interviniendo para buscar que esta empresa primeramente haga lo propio, que entre en reparación, pero que además están buscando la manera de sancionar ante tal irresponsabilidad a la empresa, porque pues están argumentando porque hace falta seguridad para la línea, que estamos por encima, que los trabajos que están haciendo ahí en la zona, que no hay, pues imagínense, ¿no? A ese distribuidor todavía le hace falta trabajo, pues no podemos dejar sin agua tanto tiempo a la ciudad, sobre todo a esas 66 colonias. Aquí están el listado de las colonias afectadas, el área de influencia de la desaladora, que ustedes lo pueden observar, y la realidad es que la empresa Agua de Ensenada está aduciendo pues que le explique la CEA cómo es que se va a garantizar que esa línea no va a ser afectada nuevamente, etcétera, etcétera, cuando está en su contrato que tienen que garantizarle a la ciudad el servicio y el suministro de ese convenio, ese contrato por el que cobra y cobra bien, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación? Pues que a la fecha las acciones que está haciendo el ingeniero es buscar que se rehaga, es el avance de los trabajos que se tiene, se colocó un atraque, se hizo un relleno para el acostillado del tubo, están los trabajos, pero ellos insisten en no hacer esa reposición del tubo, de no ponerlo ya en operación, dado que dicen que no se les garantiza la seguridad de la operación del tubo, que pudiera generar algún incidente, ¿no? Entonces están enfrascados en esa situación, y esta situación... Bueno, gracias Alberto. Cortamos esto porque es el tema principal, la justificación de la incapacidad, el incumplimiento del contrato que está llevando a cabo la desaladora Aguas de Ensenada, y ese es el tema. Si me permiten, hacemos un breve corte por acá, me dice Marilú Ramos, el cual le agradezco, ya 8 días sin agua acá en La Bronce, y las pipas carísimas, dice Carlos Maciel, Aguas de Ensenada merece expropiación, o sea, la desaladora, es correcto, y luego por acá también me están comentando, Alberto, dice, Jorge, buenas tardes, te mandamos saludos y darte las gracias por el apoyo y comunicarte de que ya arreglé mi caso con el permiso de comercio y comercio ambulante.
Gracias, qué bueno, de eso se trata de CNR y Lánzate a ser un vínculo de comunicación en poder servir a la sociedad, darle voz a la sociedad. Vamos a hacer el corte y regresamos. La Chopería, orden de alitas, 110 pesos de martes a domingo. Y promoción de dos órdenes de alitas por 180 pesos viernes, sábado y domingo. Contamos con nachos con carne, super burros de carne asada, tortas y algo más. La Chopería. Paga primero, ahorra dinero. Inicia el año con el pie derecho. Al pagar tu predial en enero, recibes un 12% de descuento y si pagas en ensenada.gob.mx, recibes un 3% de descuento adicional. Además, puedes diferir tu pago a 3, 6 o 9 meses sin intereses con BBVA y Citibanamex. Se aplican restricciones. Gobierno de Ensenada. Juntos, seguiremos cumpliendo. Voy camino a los tamales a la 20 de noviembre para comer o cenar. Lo esperamos de lunes a sábado a partir de las 5 de la tarde para que disfrute los mejores y más deliciosos tamales de carne de res, de puerco en salsa verde, pollito en salsa verde, rajas con queso, frijolitos con jalapeño y los mejores tamales de dulce, de piña o de elote y acompañados con el más exquisito champurrado calientito. Lo esperamos en la esquina de 20 de noviembre y calle 12. De lunes a sábado a partir de las 5 de la tarde. Voy camino a los tamales a la 20 de noviembre para comer o cenar. Si usted busca a los especialistas en cámara, venga y descubra lo mejor en tecnología en la Casa del Fotógrafo. Cuenta con una gran extensión de accesorios como cámaras Nikon, Canon, tripié, flash, mochilas, iluminación, accesorios para blogger, lentes para cámaras, baterías, cargadores, memorias, accesorios GoPro y muchos accesorios más. ¡Ay! Se reparan cámaras. Visítenos en calle Novena, entre Miramar y Gastelum, teléfono 646-206-7762, horario de 10 a 2 y de 4 a 7 de la tarde, domingo de la 1 a las 5 de la tarde. Los esperamos en la Casa del Fotógrafo. Transmisiones AR. Somos desde hace 30 años especialistas en mantenimiento y reparación de todo tipo de transmisiones automáticas, estándares, diferenciales y transfers. Atendemos vehículos de todas las marcas con diagnóstico por computadora y todos nuestros servicios son con garantía por escrito. Estamos a sus órdenes en calle Sexta y Aldama, en la zona centro, y nuestro horario de atención es de lunes a sábado a partir de las 8 de la mañana. Si buscas un trabajo profesional en tu vehículo, acude con los expertos de transmisiones AR. Gracias por continuar con nosotros. Pues bien, leo los comentarios. Carlos Guevara me dice, si fue parte de esta problemática en la gestión de Bonilla, lo tenía en la mesa de seguridad. Qué fácil es criticar y cuando tuvo la oportunidad de hacer algo, no hizo nada. Él se refiere a la declaración y el exhorto y el tema de la inseguridad en Ensenada. Vamos a buscar al diputado federal, tener un enlace, él está en la Ciudad de México, para que nos hable más amplio este tema. Marilú Ramos dice, 8 días sin agua acá en La Bronce y las pipas carísimas. Carlos Maciel, Aguas de Ensenada merece expropiación, o sea, la desaladora. Muy bien, y eso es lo que se va a buscar. De hecho, les adelanto, están buscando cancelar el contrato o ver la manera en cómo esta
empresa público-privada, es una inversión público-privada, donde mes tras mes 17 millones de pesos le pagan y no está cumpliendo. María Luisa dice, subió mucho el agua, Jorge, yo creo que cobran el aire, saludos y bendiciones, cuídese. Gracias, Martín, Andrés, Macías Morillón, le mando un saludo. Las pipas salen en 300, llenarla y venden Tibor en 150. Césped te cobra 50% de agua y 50% de aire. De hecho, ahí se le preguntó, yo le pregunté, porque es cierto, está en un problema y es una entrevista que dura un buen tiempo porque mis otros compañeros hicieron también muy buenas preguntas y ahí le di lectura de uno de los mensajes cuando estaba en la transmisión y está aquí el momento de mis preguntas. Adelante, por favor. Nos han generado ahí algunas situaciones, ¿no? Jorge Díaz y su batería de preguntas. Aquí vamos a hacer el programa de una vez. Gracias, gracias. Mire, aquí estoy leyendo algunos mensajes, no los voy a leer todos. Me voy a enfocar, y por supuesto tienen que ver con el tema que está usted hablando, dinero. Ante esta situación, no le alcanza lo de las pipas de agua. Y de entrada, yo veo que aquí usted está dando esta rueda de prensa. ¿Cuándo van a dar la rueda de prensa los responsables que tienen este trato o contrato, en este caso gobierno del estado, a través de CEPROA, para que expliquen a detalle lo que mis compañeros han dicho con la penalización, los tiempos? Y, por ejemplo, aquí me están hablando de colonias, ya son 66, pero se incluye La Revolución, 17 de Abril, Lomitas, Indeco, Colonia 89, Francisco Villa, Villas del Prado y en esa zona de las Lomitas, hablan de que le están enviando agua de la presa, la cual ya está contaminada con aguas negras que tiene y sufre derrame de aguas negras que están cayendo en el vaso. En la Hidalgo, Colonia Revolución, El Roble, Jesús Munguía, bueno, aquí sigue esto. El agua se están quejando de mal olor y turbia, las pipas, y escuché una frase de usted que dice, no podemos. ¿Quién va a poder? ¿Quién va a poder poner orden en cuanto a una empresa que tiene un contrato y que no está cumpliendo? Y la sociedad está al centro de esta problemática. ¿Hay la posibilidad de que se le cancele el contrato? ¿Qué opciones hay a corto plazo con respecto a, decía, pozos de agua? ¿El flujo inverso cómo está? Y los millones de litros que se supone le corresponden a Ensenada. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? En esta parte, si me puede decir eso. Y ya tengo una segunda y termino. Bueno, en particular, me gustaría que centrarnos en el tema, en el asunto de esta reparación que le corresponde a Agua Ensenada, porque es el tema principal, es el problema que traemos ahorita. Cuando usemos otra conferencia de prensa para ver el tema, otros aspectos técnicos del diagnóstico de la ciudad, que ya... Me refiero por la gente que está diciendo, de acuerdo a lo que está comentando. En relación, es que son afectaciones, ajá, ¿no? Es producto derivado de la condición que nos genera la no reparación oportuna por parte de la empresa Agua de Ensenada, y que nos deja evidentemente sin el servicio por varios días, con el consecuente reclamo social. Y que también aclaro, yo nunca dije que no podemos, dije que no nos corresponde, que no nos corresponde en este caso, dado que no puedo intervenir porque esa infraestructura no depende directamente de la CESPE, y que pues estamos aquí precisamente para arreglar el reto que representa el sostenimiento del servicio dadas las condiciones de la infraestructura, y que estamos trabajando para eso. Por un lado, se dijo de un incremento del costo de la obra en este tema de la desaladora, me voy a enfocar en eso. Entonces, ¿quién va a solucionar? Y la sociedad y el comercio que están siendo afectados, porque hubo recién el cambio que asume la gobernadora y se da a través de SIDUR el costo de la obra del nodo vial, que también ahí decían en una rueda de prensa que estuve en Mexicali, que no se habían contemplado adecuaciones en la cuestión de la desaladora de ese tubo. Ahorita se presenta este problema. También está lo que dijo hace rato de que la empresa quiere 20 días para que esté sin agua una gran parte de la ciudad, de acuerdo al sector, el sector que puso ahí en el mapa. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer en ese sentido? ¿Quién va a pagar? Decía Gerardo hace rato, ¿quién se va a encargar de pagar eso? El que paga, el que daña paga, y no está contemplado esas adecuaciones. O sea, ya aquí ya veo dos temas. Bueno, el tema del pago por un lado y la falta de responsabilidad del otro. Bueno, mira, el costo social lo está sufriendo el usuario, pero el pago de esta afectación es un tema que tendrá que ver Agua de Ensenada con la SEA,
que es con quien tiene el contrato, que evidentemente en las sanciones que tiene establecido, bueno, pues yo creo que por ahí se absorbería. En caso de que las hubiera, habrá que esperar al dictamen técnico que tiene que elaborarse por parte del personal de la SEA. Entonces yo, esa es una situación que tendrían ellos que contestar en su momento, ¿no? ¿Y por mientras? En vía de mientras, nosotros nos queda el seguir presionando e informando a la gente, buscando esquemas para dar respuesta y la atención a la gente que le falta el agua, pedirles que nos tengan paciencia, que estamos haciendo nosotros hasta lo imposible por buscar llegar y atender esta necesidad que nos causa la falta de responsabilidad, repito, de esta empresa. Esta última, la gente le llega su recibo. ¿Tienen considerado hacer un ajuste en los días que no tienen agua? Por supuesto. ¿Cómo lo van a hacer y a través de...? Porque tenemos identificados el periodo de tiempo en el cual no se suministró el agua y que además ahí nos origina otra pérdida, porque pues obviamente en ese lapso dejamos nosotros de cobrar un suministro de agua y obviamente que también nos genera una situación financiera al organismo, porque imagínense que son 45,000 personas que durante prácticamente una semana no se les va a cobrar. No se les va a cobrar porque no se les dio el servicio. Obviamente está plenamente justificado y que obviamente nos va a generar también que la gente venga a estar aquí y se nos va, puede saturar, tenemos que establecer ahí alguna situación, pero que sí que tenga, por un lado, la tranquilidad de las personas que no se les va a cobrar lo que no se les ha dado. Bien, pasamos a una segunda ronda. No sé si será la última, pero bueno. Gerardo, bueno, parte, sí, una pregunta y una petición, señor director. Bueno, esas fueron mis preguntas. Hubo una segunda ronda y también volví a preguntar y hay que ser muy directos. Dice Martín, habían dicho 48 horas y ya van 8 días. Francisco, que nos ve allá en el Porvenir, Francisco Zarco, dice, saludos Jorge, lo importante de esta administración de Césped está trabajando, sabemos que poco a poco lo logrará. Esa administración de Jaime Alcocer, sabemos de antemano que es mucho trabajo por hacer, esa es mi opinión, gracias y lo leemos con gusto. Saludos a Chatito, Chavacano García, se escucha muy mal el audio, ya se corrigió, gracias. Y vamos rápidamente porque también haremos un enlace con una ciudadana, tuve una plática con ella vía telefónica y le invité, y no nomás para este enlace telefónico de un tema que tiene que ver con la educación, la invité también para una segunda entrevista que son temas importantes. Es una persona que tuvo a bien, a través de otra persona, al cual le agradezco, el que me hayan contactado para dar a conocer una problemática de la educación en México, la educación en Baja California y en Ensenada. Muchas, muchas gracias por esa participación. Hacemos el corte brevemente, regresamos para concluir en esta segunda ronda ya las preguntas que usted a bien en esta transmisión me enviaron los mensajes, los leí lectura algunos y también la pregunta que le realicé en esa parte. Adelante. Vamos al corte. La Chopería, orden de alitas, 110 pesos de martes a domingo. Y promoción de dos órdenes de alitas por 180 pesos viernes, sábado y domingo. Contamos con nachos con carne, super burros de carne asada, tortas y algo más. La Chopería. Paga primero, ahorra dinero. Inicia el año con el pie derecho. Al pagar tu predial en enero, recibes un 12% de descuento y si pagas en ensenada.gob.mx, recibes un 3% de descuento adicional. Además, puedes diferir tu pago a 3, 6 o 9 meses sin intereses con BBVA y Citibanamex. Se aplican restricciones. Gobierno de Ensenada. Juntos, seguiremos cumpliendo.
Transmisiones AR. Somos desde hace 30 años especialistas en mantenimiento y reparación de todo tipo de transmisiones automáticas, estándares, diferenciales y transfers. Atendemos vehículos de todas las marcas con diagnóstico por computadora y todos nuestros servicios son con garantía por escrito. Estamos a sus órdenes en Calle Sexta y Aldama, en la zona centro, y nuestro horario de atención es de lunes a sábado a partir de las 8 de la mañana. Si buscas un trabajo profesional en tu vehículo, acude con los expertos de transmisiones AR. El amigo David Acosta los invita a Mazatlán, sí, pero a Coctelería Mazatlán. Venga a disfrutar del mejor sabor en Coctelería Mazatlán, donde le brindamos platillos fríos y calientes. Tenemos para usted camarones rancheros, quesadillas de marlin, de pulpo en chipotle, camarones al mojo de ajo, pescado zarandeado, cabrilla, almeja gratinada, caldito siete mares, callo de hacha, ceviche y cócteles. Estamos ubicados en calle 10 y Miramar. Lo del mar es nuestra especialidad y hablar de mariscos es hablar de Coctelería Mazatlán. Voy camino a los tamales a la 20 de noviembre para comer o cenar. Lo esperamos de lunes a sábado a partir de las 5 de la tarde para que disfrute los mejores y más deliciosos tamales de carne de res, de puerco en salsa verde, pollito en salsa verde, rajas con queso, frijolitos con jalapeño y los mejores tamales de dulce, de piña o de elote, y acompañados con el más exquisito champurrado calientito. Lo esperamos en la esquina de 20 de noviembre y calle 12, de lunes a sábado a partir de las 5 de la tarde. Voy camino a los tamales a la 20 de noviembre para comer o cenar. Por último, sí, bueno. Ya la, y es una. El flujo inverso, y es precisamente con esto para tener otra opción o otras fuentes de abastecimiento. Y el gallo, me refiero al gallo de la planta de tratamiento, no de pelea. Y aquí voy a leer este importante comentario. Dice, al coser, ¿cuántas veces dices lo mismo y seguimos teniendo problemas con la distribución del agua? Pero el recibo siempre llega sin falta. Urge que nos envíen agua. Tenemos niños y personas mayores enfermos que necesitan cuidados inhumanos, tenerlos sin agua. Este tipo de mensajes que estoy dando la lectura es un llamado a la gobernadora. ¿Quién? Yo creo que hay que ser más enérgicos en ese sentido. Es mi pregunta. ¿Quién realmente va a atender el tema del agua en Ensenada? Porque ha sido como pues mes tras mes esta problemática y ahorita ya fue muy claro usted. Pero esto, lo del gallo, me refiero a la contaminación. Bueno, lo del gallo ya lo he informado. Este se está atendiendo, está por resolverse. La pieza, como ya le informé también, nos llega ahí en febrero, y esto nos va a permitir restablecer las condiciones normales de operación de esa planta, dejar de contaminar ahí en esa zona de la playa. Y en cuanto al reclamo de la gente, es precisamente de lo que hablamos, es el tema de hoy que nos ocupa, precisamente porque somos sensibles a esas condiciones. Y pues también ya sabemos que las condiciones de la infraestructura que tenemos, pero sí les digo que estamos trabajando para restablecer esto, ¿no? Que es un reto, que no hay varita mágica en esto, que va a ser un proceso, pero que yo esperaría que a partir del mediano plazo ya empecemos a ver y a constatar los resultados de las acciones que aquí están instrumentando, ¿no? Correcto. Bien, pues si gusta agregar algo, ingeniero. No, pues agradecer la presencia, que nos da la oportunidad de comunicarle a la gente oportunamente lo que está sucediendo, y que en este caso, pues sí que deslindar responsabilidades en la situación que estamos viviendo, que somos un organismo operador y que estamos accionando para buscar resolver esta situación con el corazón por delante. Como dice nuestra gobernadora, estamos echados para enfrente, y yo esperaría que en el mediano plazo se resuelva, pero que sí también compartir las responsabilidades y el reclamo social con quien deba recibirlos. Ya lo manifesté, nosotros tuvimos una fuga similar y la reparamos el mismo día. Es el grado de compromiso de que hablamos en el organismo. Nada más, es que
un acotamiento. Lo que menciona de la reparación fue porque ustedes tienen control de esa tubería, ¿no? Exactamente. Y entonces estamos hablando que esta es una muestra de un punto débil muy importante que se tienen con las asociaciones público-privadas, este tipo de situaciones. Sí, no, es una situación que no debería suceder porque está muy reglamentado. Evidentemente, aquí hay situaciones de interpretación y de responsabilidad de parte de la empresa. Tan está reglamentado que va a ser sancionada por parte de la SEA, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo tienen, ahí tienen esto. Y me fui al nodo vial el día de hoy después de esta rueda de prensa y de ahí me trasladé a Aguas de Ensenada. Está ubicada en la avenida Pedro Loyola y calle Huerta. Y pues cuando llego al nodo vial, que me encuentro a los directivos de Aguas de Ensenada a raíz de la rueda de prensa, como que sí les caló, sí les castró en ese punto, perdón por mi expresión, pero sí, Anet Madrigal dice, todavía tendrían el cinismo de cobrar por no dar el servicio en la colonia Márquez de León, 8 días sin agua. Ciro Velasco, saludos, un saludo para ti, un fuerte abrazo también. Chabacano García dice, me imagino que ese señor sí tiene paciencia en su casa, sí tiene agua, perdón, en su casa, por eso pide paciencia, pero de este lado del 89 no tenemos agua más de 8 días, y ese es el tema. Esta empresa Aguas de Ensenada tiene más del 50% de la ciudad sin agua. Espero que la gobernadora, espero que los responsables donde llevan este contrato, pues ya tengo entendido, lo voy a decir de manera extraoficial, lo voy a decir de manera extraoficial. Dicen que hoy en la noche se va a restablecer, yo creo que por la presión mediática, pero más allá de eso, no podemos estar nosotros secuestrados por una empresa que cuando quiere o por su manera tan inoperante o el desdén, porque al final ellos siguen recibiendo el dinero, den o no den agua, ese tipo de contratos seguramente le van a dar marcha atrás. Tengo la línea telefónica a una madre de familia, el cual le agradezco la atención y su paciencia de estar aquí en la línea telefónica. Le doy la bienvenida. Gracias, si se gusta presentar, adelante, y agradezco este enlace telefónico. Sí, buenas tardes, es Jorge Díaz. Bueno, mi nombre es Silvana Franco. Yo soy una ciudadana argentina que resido en Ensenada hace 5 años, en este bello y admirado país. Bueno, soy en principio docente, técnica en conducción educativa, en distintos niveles de educación que he desempeñado en Argentina. Bueno, soy madre de una niña de 15 años, que es actualmente alumna de una escuela federal acá en Ensenada. Y bueno, y también he participado en otras actividades de educación formal y no formal. Tengo, bueno, padres activistas políticos que han luchado por la justicia social, muy comprometidos con la nación, con la gente. Y bueno, un poco esta situación que está sucediendo a nivel educativo en México me tiene muy preocupada, muy inquieta, ¿no es cierto? Una de las cosas fundamentales es poder obtener y poder tener una igualdad de oportunidades para los niños. Desde el punto de vista de madre y de docente, por ahí soy subjetiva. Desde el punto de vista de lo que está sucediendo, quiero ser objetiva y no herir susceptibilidades a nadie, porque no conozco todo lo que está sucediendo. Sí, tengo grandes preocupaciones y grandes deseos de un consenso. Y yo creo que como ciudadanos de este bendito planeta, que está atravesando situaciones muy, pero muy tristes a muchos niveles, con todo mi corazón los convoco para que puedan dar una solución, una digna solución a este conflicto. Tanto que las autoridades puedan quedar en paz, que los docentes puedan tener su justa remuneración y que los niños puedan tener su escuela, su segundo hogar, su contención, y que sus padres libremente puedan ejercer su trabajo. Es muy triste dejar un hijo solo, y sobre todo hoy cuando están con celulares, con acceso a muchas cosas,
que no es una educación de valor, es una educación que es muy perjudicial en muchos casos. Creo que con esto, mi simple y humilde opinión y respeto a usted, que me ha dado este espacio, al pueblo mexicano, que como siempre me emociona recibir su afecto, su agradecimiento que tengo tanto yo como mi familia, y poder pedirles con todo mi corazón una pronta solución. Desde ya les agradezco mucho y estoy abierta para cualquier posibilidad de apoyo que pueda ser útil. Muchas gracias. Señora Silvana Beatriz Franco, agradecerle por parte de CNR Canal 73 y Lánzate esta atención que tiene para dirigir y comentar y compartir la preocupación con respecto a la educación en nuestro país, por supuesto en Baja California, y por mayor razón en Ensenada. Gracias, le quiero yo invitar, si usted me lo permite, a tener una segunda entrevista, y por supuesto lo que usted acaba de comentar es importantísimo. Pareciera que la calidad educativa, lo voy a decir yo, y también le agradezco el respeto que tiene para este país donde usted radica, y mi comentario de esta forma, pareciera que la calidad educativa, que por sabemos que le antecede una contingencia, una pandemia, pero también es esta parte, hay algo que me llamó mucho la atención cuando usted refiere el que los niños se quedan solos, los padres tienen que trabajar. Y en mi muy particular opinión, ya lo he expresado en la página de Lánzate, la calidad educativa deja mucho que desear. ¿Algo más que quiera usted comentar, por favor, en este tema? Sí, totalmente. O sea, yo creo que el niño necesita la guía tanto del padre, de la madre, como de los docentes. O sea, el niño solo... no todos los niños tienen autocrítica, no todos los niños tienen autogestión en el aprendizaje. Hay muchas situaciones emocionales que están sucediendo en los niños que están impidiendo el buen desarrollo de aprendizaje. Niños mal alimentados, niños sin contención, niños con agresión, niños encerrados. Son niños incapaces de un aprendizaje satisfactorio. Esto tenemos que ser conscientes los adultos. Son las nuevas generaciones las que van a estar al frente de estos países. Tenemos que estar comprometidos afectivamente desde el corazón y desde lo sistemático y desde la organización. Y sobre todo con criterio común, pero elevando nuestra fe y nuestra confianza, que para mí es muy importante, en nuestro Creador, en nuestro Señor Jesús. Señora, muchas gracias. Señora Silvana Beatriz Franco, agradezco, y una vez que termine el programa, para, si usted me lo permite, me acepte una segunda entrevista. Cómo no, señor Jorge Díaz, yo le agradezco muchísimo. Aparte, estaba comentando con mi esposo la efectividad que tienen ustedes ante la respuesta tan rápida de encontrar soluciones. Por eso tengo fe y confío en el pueblo mexicano, en las autoridades de gobierno, en las autoridades del sindicato, en los docentes, en los padres y en los alumnos. Tengo fe que esto va a encontrarse una pronta solución, porque este país es un país grandioso, un país que va a ser, digamos, el representante de Latinoamérica, y se lo merece. Muy amable por su comentario, estaremos al pendiente en una segunda entrevista. Gracias, un saludo para su señor esposo. Sí. A sus órdenes, Jorge Díaz, un saludo al pueblo mexicano y a toda la gente que me está escuchando. Muy amable, muchas gracias. A las autoridades de gobierno también. Gracias, gracias por este enlace. Gracias, hasta luego. Importante lo que comentó esta persona, la señora Silvana Beatriz Franco, y pues ahí lo escuchó usted muy claro, y la radiografía y la manera propositiva y positiva de cómo solucionar. Estamos llegando al final. Esto dice Judith Bobadilla:
Hola, Jorge Díaz, también ha perjudicado mucho el que no les están pagando a los maestros. Es cierto, eso es uno de los problemas muy fuertes. Si no tienes estimulado al ser humano en su actividad, pues lógico que también se llevan problemas, como por ejemplo lo que decía la señora, en las clases en línea o en casa, ¿quién le paga a los maestros el internet, la luz y todo eso? Y no nomás son las horas cuando iban de manera presencial, sino están todo el día los maestros dando asesoría o respaldando las dudas o contestando dudas. Dice Judith, ya están en paro laboral desde el 3 de noviembre del año pasado sin clases, ya se está terminando el mes de enero, que quedan como quien dice 5 meses para que termine el ciclo escolar. Es preocupante, por eso una de mis publicaciones es eso, que Baja California, pues prácticamente estamos con un nivel educativo muy bajo en ese sentido. Gracias, Marilú Heredia dice, muy de acuerdo a sus comentarios, padres de familia, es momento de alzar la voz, exigir a nuestras autoridades poner solución. Gracias en este comentario, les agradezco. Ya estamos llegando al final, gracias Mario. Mario, director general, recordarle que de 7 a 9 estará el noticiero regional, y pues se quedan videos, y esto se lo voy a presentar el lunes. Estará aquí el propio director de CESPE en un trabajo que tiene que ver con reportes, denuncias, y el tema del agua es preocupante. Es un tema de salud pública, es un tema del derecho humano, y aquí no podemos estar sujetos o secuestrados por una empresa como lo es Aguas de Ensenada. Gracias Alberto, gracias Rosalba, y gracias a usted que tuvo a bien seguirnos toda la semana, desearle buen fin de semana, cuídese mucho, mi nombre es Jorge Díaz, desde el Foro 5, Estudios Lanzagorta, nos vemos el lunes, hasta entonces.